Esta debe ser de la orbe misteriosa. Ok, vamos a ir, Dios mío. Estuvo el capítulo anterior, pero pura secundaria, ¿vale? Así que para los que están viendo el gameplay le va a servir como tutorial todo lo que hemos hecho. Tal vez estos... Bueno. Debe haber Seidr cerca. Bueno, salimos de acá, ahora vamos a la siguiente, a de la orbe. Aquí cerquita. Voy a marcarlo por si acaso. Orbe misterioso. Y claro, recuerda. Vamos a marcarlo. Recuerda seguirnos. Suscríbete, bits. Eso ayuda bastante al canal. Uy, mira, la orbe. El orbe de Lunda. Con cuidado. No sabemos qué hace. ¿Realmente crees que nos enviaría a buscar esa porquería si fuera a matarnos? Llevémosla de vuelta. Interesante. Ok, mira, tenemos... Ok. Acá una cajita. Creo que esto lo puedo tumbar. Oye, está cabrón esto, no sé cómo hacer esa cosa que está allá. Creo que tengo que tirar la bomba, ¿no? Mira, porque hay otro ahí, mira. Creo que es con la bomba, ¿eh? Siento que hay que meter dos bombas, weón. Las flechas sello no servirán para eso. Tengo que ver cómo activo esta de acá. Ok, tengo que hacerlo todo bien rápido. Ok. Chale, men. ¿No se puede mezclar esto? Vale, creo que puedo... Ajá. El otro, ¿no? A ver, espérate. Pásale de acá. Las flechas sello no servirán para esto. Ah, eso es. Listo. Otro cuernito más. Tengo lo de la gorda, ahora falta esta misión de aquí, ¿no? Y vamos a la principal. Vamos a seguir esta de acá. Favores. Conciencia para los muertos. Mata a los fanáticos del Señor. Más marcaciones, Seidr. Los compañeros de Gunnhild no deben estar lejos. Mira lo que le hicieron a este lugar. Es toda la armadura de Lunda y su pequeña esfera extraña. ¿Deberíamos devolverlas? Las flechas sello no servirán para esto. Casi la cagamos, ¿eh? Ay. Mira, por allí. Por aquí. Qué bueno que aprendiste las runas, hermano. Ahí. Esos son los espíritus perdidos de Seidr, amigos de Gunnhild. Ya no parecen muy amigables, ¿verdad? Pongámosle fin. Cayeron redonditos. Cuidado. Creo que es el último. Maldición. Yo conocía a estas almas. Pensé que eran más inteligentes como para meterse con magia, Seidr. Desesperaron. Y ahora están muertos. Buen viaje. Te culpas. ¿Y? No aliviará tu dolor. Volvamos con Gunnhild. A menos que quiera ser más condescendiente. No lo soy. No me digas, aguanta. ¡No! Que faltan tres. Quita, pero no la puedo abrir hasta que mate a todos. ¿Lo mandé hasta allá? Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Pero esto es Seidr. Ya te... Brumas de Helen. Ataque de área prolongado, ok, nice. Las brumas de Helen, tío. ¿Qué hace? Ataque de área prolongado que crea un pequeño obstáculo que fije estado. Ok, vamos a subirle el nivel a esta hueva. Ya tengo al fin un segundo ataque. Palacha. En el amuleto tenemos el sello de estrella caída, pero hay que repararlo, creo que dice. Aumenta el daño de todos los ataques de muerte desde arriba de Kratos. Nah, no pasa nada con ese pinche sello. ¿Qué encontraste? Ok, vámonos por acá. Yeah. ¡Ay! Conozco esa cara. Me traes buenas noticias, ¿verdad? Lunda. Bien, manos a la obra. Aquí. Muy bien, muchas gracias. Helga ha estado desesperada por recuperar su pelota todo el invierno. Es su juguete favorito. ¿Qué? Ahora, si pudieran encontrar el resto de las piezas de la armadura, incluso podría repararla sin costo alguno. Oh, de hecho, cualquier enano puede. Solo pensé que no buscarían mi orbe si se los decía. Lo siento. Lo trolearon al Kratos. Tan precavido, hermano. Silencio. Tiene razón, mi muestra respeto. El juguete chillón podría haber sido nuestra muerte. Y casi lo fue. No te rías. Es difícil no hacerlo. Inténtalo. Bien. Bien. Oye, estuvo muy bueno. Lo cagaron al Kratos. Muy buena esta. ¿Ahora qué será? Pobre Kratos, hermano. Ok. Vamos a hacer armadura, ¿vale? Ay, ay, ay. ¿Buscan algo especial? Tengo lo de Lunda, güey. Eso sí lo voy a crear. ¡Diablos! ¿Soy increíble o qué? Vale la pena ir por la pelota del perro, ¿eh? Se mamaron, güey. Ay, ay, ay. A la medida. Ay. Escarcela, güey. Eso mantendrá a tus pedazos donde van. El amuleto lo puedo reparar, ¿no? Ah, no, me falta una joya de Hidra, sí, todavía. Para mejorar la armadura me falta lingota asgardiano. Creo que es el lingote más chingón de acá. Pero tenemos una buena armadura. Y eso porque hicimos la secundaria, ¿no? Como lo vimos en el... Cuando quieras. Hace rato. Vete pues. A ver. Eso debe durarte un poco más. Ah, sí, mira. Hasta ahora la de Luz es la más chida. ¿Qué será hoy? Empuñadura de alquimista. Estoy equipada, no pasa nada. Espada del caos. Puedo mejorar esto, me pide madera, pétrea. Escudos. Metal pulido. Tengo este. 5. Mejorable. Este acá es 8. Ah, pues está mejor este. El escudo de estrellas, ¿no? Este está mejor. Eso los lastimará. Está mucho mejor ese. El espada la puedo mejorar. Algo para la diosa. No, no se puede mejorar todavía. ¿No se decidieron? A ver, quiero ver mis objetos. Está bien. Como tenemos tantas cosas que mejorar y ponernos, pues uno dice... Escudo. Está bueno. 9, 9, 18. Este está mucho mejor, ¿verdad? 9, 9, 18. Baja la vida. Está bueno. Ir espartano. Ok, creo que estamos bien. Que las habilidades de Kratos no las estoy gastando mucho. Pero bueno. Me falta la espada del caos, mira. Bueno, voy a ajustar más. Gracias por tomarlo por nosotros. ¿Qué dice? ¿Dejar de seguir? ¿Esta cuál es? El santo... Oh, tenemos que entregar esta misión todavía. Vamos a entregar esta, a ver, voy. Hay que entregar esta misión, perdón. Antes de irnos a la principal. ¿Listo? Lo hicimos. Tus amigos están en paz. Bien. Y... lo siento. Si hubiera estado aquí, habría evitado esto. ¿Nos crees unos nenes incapaces de tomar nuestras propias decisiones? No, pero... Cometimos un error. Un error que debíamos cometer. No tú evitar, aunque hubieras estado aquí. Yo... Sí, tienes razón. Adiós, Gunnhild. Adiós, mi diosa. Kratos, gracias por tomarte el tiempo de ayudar a mi gente. No ayudé a nadie. Ya estaban muertos. Ah, pero lo hiciste. Calmaste sus espíritus y eso alivió el mío también. Me siento mejor. Disfrútalo. No durará. Tienes razón. Ciertamente hay otras hermanas corruptas en los reinos. Siempre sabes cómo ser optimista, hermano. Vámonos. Chica, está bien frío para misiones secundarias, ¿eh? Ok, vámonos. Ah, que ya lo mira. Este blasón es mío. Crisol. Misiones de Odín. ¿Puedo viajar acá? Todavía no puedo viajar ahí. Reino bloqueado actualmente. ¡Ah! Vuelve con Sindri. Bien, hermano. Antes de que veas al muchacho de nuevo, ¿podríamos discutir tu estrategia? Me dirá dónde ha estado. Esa es mi estrategia. Ah, la clásica diplomacia espartana. Espera. ¿Dices que Odín lo invitó a Asgard? ¿Que luego desapareció por 2 días? Sí, pero seguro el muchacho tiene la inteligencia para... No subestimes los poderes de persuasión de Odín. No la cabeza de mi hijo con mentiras. ¿Por qué no haría lo mismo con el tuyo? A ese maldito tuerto que me debe una. ¡Púdete ahora y para siempre! Bueno, mira eso. Me alegra que haya podido hacer el viaje, mi diosa. Puse tu magia de sello en el arco del joven sorete. Pero luego él y Sindri comenzaron a pelear por algo. Realmente no sé quién le grita a quién allá adentro, pero supongo que ambos se lo merecen. ¡Hola! ¡Qué bueno ver que la campana funciona como debería! Tú también. Así que todo esto de las ardillas espectrales... ¿Puedes convertir tus sentimientos en pequeños fantasmas? Supongo que ese es un modo algo torpe de describirlo. Esas versiones espectrales mías son... aspectos de mi personalidad que me parecen entretenidos. Mi habilidad no solo me permite aparecerlas lejos y darme algo de paz mental, sino que también me permite ver lo que sucede fuera del árbol. ¿Por qué no lo ves por ti mismo? Como el cuidador eterno del árbol, no puedo abandonar sus confines. Todo es parte del trato, pero vale la inmortalidad. Mis formas espectrales me permiten ver el mundo exterior, aunque a través de puntos de vista algo originales. Es una forma de decirlo. Esa parte tuya amargada es algo desagradable. ¡Estoy aquí, monstruo sin cuello! Ah, me disculparía por él, pero ¿cuándo terminaría? Si tengo algo más para usted, será el primero en saberlo. ¿Acaso no entiendes cuando una conversación se acabó? Ahora habla con las ardillas, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Oye, Tyr! ¡Despierta! ¡Tienes compañía! ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri? Por ahí. ¿Seguro que no le importará? ¿Importar? Estará encantado. Cada día tiene más clase. ¿Podrá ser? Nunca creí volver a tener el placer de verte de nuevo, Freya. Ah, no me digas así. Esa persona dejó de existir hace mucho tiempo, pero yo también estoy feliz de verte. Ah, pensé lo peor durante un largo tiempo, por todo lo que debes haber pasado. No hay nada tan malo como lo que tú has sufrido. Freya, lamento mucho escuchar lo que le ocurrió a Baldur. Era solo un muchacho cuando lo vi la última vez, pero sé que él lo era todo para ti. Sí. Y contener tu venganza de esta forma... En verdad es una inspiración para aquellos que aún creemos en la paz. La única paz que conocerán estos reinos será cuando Odín esté muerto. Créeme. Entonces no viniste a evitar el Ragnarok. Tú estás aquí para causarlo. Vine para asegurarme de que nadie sufra lo que nos hizo vivir Odín. Puedo ver que te disgusté. Disculpa. Estoy muy lejos de mis días como diplomático. No está mal tener una verdadera diosa en casa. Trata de mantenerla de buenas esta vez, para variar. no es menos majestuosa que la última vez que la vi. ¿Qué aspecto debo tener yo? No lo sé. ¿Qué significa estar de tu lado en este momento? ¿Cómo sé que no escaparás a Asgard después? Pero te fuiste por 2 días, con nadie que te cuidara la espalda. Soy tu compañero. No se supone que me guardes secretos. Suenas justo como tu padre. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado? No lo sé. ¿Y qué significa estar de tu lado en este momento? ¿Cómo sé que no escaparás a Asgard después? Si lo hiciera, al menos estaría donde puedo marcar una diferencia. Esta charla es de dementes. Es la charla más demente posible. ¿Por qué? Odín pudo matarme, pero no lo hizo. Se ofreció a enseñarme. Quizás si hubiera tenido más respuestas, podría prevenir... ¿Prevenir qué? ¿De qué se trata esto? No importa. Solo olvídalo, ¿sí? Te marchaste 2 días antes, sin nadie que te protegiera. Soy tu socio. Se supone que nos lo contamos todo. Hablas igual que mi padre. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado? Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza, y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? Huh. ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. ¡Eres mi hijo! Así que ¿por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ella. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira, solo estaba pensando en ir a ver a Odín, pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. ¡Ya sucedió algo malo! ¡Mírame! ¡Mira a Freya, a Tyr! ¡Odín nos hizo esto! ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Que me suelte! ¡Qué carajo! ¡Atreus! Soy Sindri. Solo intenta mantener el control. ¡Vamos! ¡Muchacho! Genial. ¡Mucha nieve! ¡Y caminantes de Hel! ¡Definitivamente es Midgard! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Sigan así! ¡Me ayudan a mantenerme en calor! Hay que hallar un refugio. Che, Atreus le dijo imbécil a Kratos, güey. Casi se comen a Sindri. Tengo un malcriado, ¿eh? Eso pasa cuando no recibes el entrenamiento espartano, ¿no? Como contó Kratos. Digamos que Atreus nació en el año 2010. Vamos por ahí. ¿Estas cosas? ¿Cuándo empeoraron tanto las cosas? Midgard. No hay nada acá todavía, así que sigamos avanzando tranquilos. Algo aquí afuera no quiere matarme. Solo necesito un lugar cálido. Entonces puedo averiguar a dónde ir. Eso no se ve bien. ¿Qué es esta cosa? ¿Alguna criatura? ¡Yapa! ¿Qué es lo que quieres? ¡Yapa! El bestiario, bueno, hoy ya estamos con la dislexia full, ¿eh? Ay, 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 es que sí, vamos a avanzar. Las cuervos. ¿Intentan decirme algo? Primero creo que estuve en Asgard, luego miente. ¡Ah! Trato de salvarte la vida, maldito cretino. Debes alejarte del frío. Hay enemigos arriba, abajo. ¡Dura atrás! ¡Yapa! ¡Yapa! ¿y luego qué? ¿Dónde podría ir? Si voy a Asgard, seguiré la profecía en la que padre termina muerto. Pero si me quedo encerrado en casa, no puedo hacer nada para detenerla. Supongo que en Asgard, al menos podría mantener a Odín vigilado, ser un espía, descubrir su plan, controlar esto. Oh, ¿a quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard. Un momento, ¿son hojas rojas? ¿La casa de Freya? Ay, no. ¡Charlie! No. ¡Charlie! Por favor. Por favor. ¡Charlie! Oye, grandote. Ya estoy aquí. No te preocupes. Debo darte calor. Tendrás que pararte para poder meterte en esa casa. ¿Puedes hacerlo? Vamos, Shaolin. Tienes que hacerlo. No puedo ayudarte si no... ¡Heimli! ¡Heimli! Buen chico. ¡Qué desastre! Lo sé, amigo. Lo sé. Hace frío aquí. Debería cerrar esa ventana para que nadie fisgone. ¿Freya no te ha estado visitando? Cierto. Está ocupada cazándonos. Ven, hagamos que entres en calor. Debería poder encender el fuego con todo esto. ¿Armadura de Valquiria? ¿Esto hace juego con las alas de la pared? ¿De su amiga? Me pregunto qué pasó con ella. Esto es... ¿de Baldur? Me pregunto cómo pudo mi padre ganarse su perdón. Vaya, es precioso. Nunca había visto algo así por aquí antes. De su hogar en Vanaheim, debe haberlo echado mucho de menos. Bien, amigo, ya. Te haré entrar en calor. No puedo creer que no haya vuelto a ver cómo está su casa. ¿Cómo estás tú? No es una excusa. De nada. ¿Y ahora dónde voy? No puedo quedarme. No puedo dejar que mi papá muera también. Tiene que haber algo que pueda hacer. creo que está aquí por mí. Estaré bien. Eso creo. Está bien. Estoy listo. Llévame con él. Debí aprender a nadar antes de que Midgard se congelara. ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Odín? Ave... ¿esto es Asgard? ¡Oye, espera! ¡El muro! ¡Esto es Asgard! ¡Espera! ¡Ya voy! No parecen amistosos. ¡Durata! Estamos en Asgard, loco, ¿eh? Odín, pensé que dijiste que era bienvenido en Asgard. ¡Cierra! Pudiste haberme guiado alrededor de eso. ¿Habrá algo bueno acá abajo? ¡Sí! ¡Peligro! ¡Lo sé! ¡Los tengo! ¡Los veo! ¡Auka! ¿Qué le voy a decir a Odín? Hola, vine a ser tu aprendiz, supongo. Pero no significa que yo esté a tu servicio ahora. Nada parecido a una profecía prevista. Apuesto que está a salvo del otro lado del muro. Espera, ¿cómo hago para atravesar el muro? Eso nunca apareció en la historia de Mimir sobre Himthor. Si el hijo del cantero le construyó una falla, solo se lo dijo a Freya. Y no se me ocurrió preguntarle. Y espera, ¿por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki. Volveremos. Acaba de ser como... Oye, eso. Padre solo hubiera quemado esto con sus espadas. ¿Qué puedo hacer? Oh, ya había. Ah, quizá la magia de sello en mi arco pueda ayudar. ¿Qué sobró? Oh, si quisiera hacer que el fuego se esparciera por el arbusto. Ya está. Necesitaré un mejor ángulo sobre ese fuego. Auka. Buena ahí. Chale, me quedo con esta, güey. ¡Alto! Eso suena como personas. ¿Quieres ayuda? Te ves un poco perdido. Oh, solo me estoy orientando. Bueno, por aquí no hay nada más que un enorme muro. ¿No hay una puerta para usar? No. No, a menos que seas un dios Aesir. Pero supongo que lo sabrías si fueras un Aesir. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? ¡Increíble! Yo también. Soy Skilder. Loki. Espera. ¿Todos son de Midgard? Sí. El padre de todo nos salvó de la desolación. Nos dio un lugar para vivir, pero no vamos allí. No puedes entrar en la ciudad a menos que sepas magia. Tú no sabes magia, ¿verdad? Un poquito, sí. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no. Ah. ¿No podrías solo pasar por encima? ¿Eso? ¿Sin equipamiento? No, ¿no tienes miedo de morir? Bueno, sí. Quiero decir, ¡mira eso! Pero... Odín, espera. Espera, ¿conoces al padre de todo? Soy algo así como su aprendiz. ¡Imposible! ¿Qué te enseña? No estoy seguro. ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé. ¿Te quedarás mucho? No lo sabes. Bueno. Ahora voy a ir a trepar ese muro. Bueno, esto tengo que verlo. ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio, pero debo irme solo. Ah, no iba a escalar contigo. Quizás le deba mi vida a Odín, pero no le debo mi muerte. No es que piense que te vayas a caer. Haz como si no hubiera dicho nada. ¿Ese era Hugin? ¿Hugin es tu guía? ¿Quién es? El cuervo de Odín. Ya sabes, de Hugin y Munin. Un guía muy bueno. Aunque no estoy seguro de que sepa mucho sobre escalar. Bueno, Loki, pareces un buen tipo. Realmente espero no estar a punto de presenciar tu muerte. Gracias. Yo también. Sabes que no debes mirar abajo, ¿verdad? Me gusta mirar hacia abajo. Me muestra el progreso que he hecho. ¡Wow! Sí, eso es genial. ¿Puedo usar esa frase? Un poco irónico como últimas palabras, pero... ¿Qué fue eso? Nada, nada. Oye, vas genial. ¡Auca! ¡Puedes hacerlo, Loki! Gracias, Skilder. Espero tengas razón. Bien. Si puedo hacerlo, está bien. Sigue escalando. ¿Y ahora a dónde? Oye, Hugin, supongo que no quisieras pasar el tiempo contando una historia, ¿verdad? Sí, eso es lo que pensé que dirías. ¡Oh! ¡Una criatura! ¿Aquí arriba? Sí, ya voy. Hay que bajar esa cadena. Esa cadena, puta brin. Oh, está acá. Ya. Me pregunto por qué no escucho tus pensamientos. Odín si podía. Tú estabas en nuestra cabaña, ¿verdad? Tú y tu hermano, supongo. Lo tomaré como un sí. Respira y... ¡sí! Seguro ya pasé por la peor parte. ¿O no? ¿No quisieras solo dejarme pasar? No, como tú quieras. ¡Quieto! Oh, tengo que hacer allá. ¿Qué es esto? ¡Quieta! ¡Quieta! Por suerte. Sí, arriba, ya entendí. Vaya, bueno, estas están conectadas. Eso tiene sentido, creo. Aunque hay que hacerlo en ambos lados. Genial, puede que funcione. Uy, mira eso. Y vamos. ¡Lo hice! ¡Ah! ¡Desperté más como espantos! ¡Ya va! Güey, ¿un tótem aquí o...? puedes volar. Yo hago lo que puedo. Ah, no veo otro atajo. Hay que subir un poco más. Bueno, quizás mucho más. Pero he llegado tan lejos. Oye, Hugin, ¿qué tal si te cuento una historia? Había una vez un gigante llamado Loki, que pensó que sería una buena idea aceptar la invitación de Odín para ir a Asgard. Entonces, Odín puso a prueba a Loki. Quería que trepara... solo... todo el muro de Grimthur. ¿Y qué hizo Loki? Siguió escalando. Solo... siguió... escalando. Le dolían los brazos. Se le entumecieron los dedos. Se le dificultó respirar. Pero Loki... siguió escalando. Un... pie... a la vez. Todo el camino. A la cima. Solamente puedo subir. Bien. Bien. Continúa. Vamos. No pares ahora. ¡Ah! ¡Por favor! Bien. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Casi llego. Hola. Hola. Entonces, ¿qué parte del enorme muro te hizo pensar? Oh, los visitantes son bienvenidos. De hecho, Odín me envió a buscar. ¿Odín te busca? ¡Ja! Genial. Entonces, ¿por qué estás allí fuera? Y no aquí dentro. ¿Por qué no le preguntamos juntos? ¡Ah! ¡No! ¿Terminaste? Bien. ¿Qué podría Odín, padre de todo, rey de los Aesir, querer de alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que podrías levantarme o...? No, no lo creo. Quizás te dejaré caer. No. Sí, te dejaré caer. Adiós. Espera. Piensa en cómo reaccionará el padre de todo cuando descubra que mataste a su invitado, Loki de los Jotnar. Los Jotnar. Los enemigos de mi pueblo. No soy tu enemigo. Yo seré quien decida eso. ¿Por aquí, Loki de los Jotnar? Espera, ¿es el Yalahorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente. Siéntate libre de admirar el esplendor de Asgard. Esto no es algo que los forasteros vean, sobre todo los gigantes. Claro. ¿Por qué no robar todo lo que no esté asegurado? Eso seguro impresionará a tu anfitrión. Solo haz tus preguntas de una vez. ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo de los problemas. ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme. Y ya puedo ver que estás ansioso por probarte a ti mismo. Demasiado ansioso. Puede que debido a una figura paterna con expectativas inalcanzables. Bien adivinado. Puedo también adivinar que eres irrespetuoso, altanero e impulsivo. No me conoces para nada. Ayudo a la gente. Ah, ¿estás aquí para ayudar a la gente? ¿No? No. Estás aquí para ayudarte a ti. Para manipular y mentir a quien necesites para obtener lo que quieres. Sé que eres joven, tu voz seguro se te cayó al escalar el muro, pero ¿qué alma tan retorcida tienes? Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia en Asgard. Dicho todo eso, si estás aquí para ayudar al padre de todo y no tienes malas intenciones, supongo que seremos aliados. Heimdall. Topper. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Vaya, eso es casi tan impresionante como Baldur domando a un dragón. Baldur se dio el lujo de no mostrar interés por cuánto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Los domino sin trampa alguna. Vaya, ¿son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skilder me dijo que solo... Oh, bueno, sí, Skilder te lo dijo. Claramente quien quiera que sea debe ser una autoridad en dioses de Aesir, no el dios de Aesir con el que hablas. De verdad no sabes nada de nuestra cultura, ¿verdad? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Grimthur, hijo de Tamur. Conozco toda la historia. ¿De verdad? De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard. ¿Ese es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre de todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El padre de todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Ja! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Yelmo! ¡Te traje un muñeco de práctica! Pensé que iríamos con Odín. Mira, la cosa es que tienes una intención personal. Así que no dejaré que te acerques para nada al padre de todo. ¡Oh, muy bien! Con esos movimientos es un misterio cómo los Jotnar perdieron cada guerra que libraron. ¡Vamos! Ándale, siempre ti, ¿no? ¡Eso es! ¡Muéstrame todos tus tontos trucos! Bueno, eso fue aburrido. Adivina quién sigue. ¿Seguro harás esperar al padre de todo? Es gracioso. Estoy seguro de eso. Sí, me siento muy seguro de eso. ¿Qué? ¿Cómo hace eso? ¡Oh, no! ¡Flechas! ¡Qué miedo! ¡Ah! Ese se sintió especial. Espero que no fuera su último truco. No vas a impedirme que vea a Odín. Lo podrás ver. desde tu tumba. ¿Qué? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Ah. Ah. ¡Ni un poco cerca! ¡Bien! ¡Completamente ineficaz! ¡Sigue con eso! ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Jotun? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Cómo has sobrevivido por tanto tiempo? ¡Wow! Debo decirlo, Loki. No me impresiona para nada. Quizá no deberías levantarte. Genial. Ya basta. Te guste o no, es el invitado del padre de todo. Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. De verdad. ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú dime. Eres un hombre enfermo. Loki, lo lograste. Es un honor. Veo que conociste a Heimdall. Le mentes para mí. El niño... es falso, padre de todo. Este jovencito, que es mi invitado, está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? Quiere traicionarlo. ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar, todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte, ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo... ay... Shabbat, Heimdall, puedes relajarte. ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Que eso no es suficiente? ¡Vete de aquí! Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme. Acompáñame. Entonces, ¿cómo tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo... no creo que debamos hablar de mi padre. ¿Así de bien? No puedo culparlo. Entre mi exesposa y mi insatisfecho antiguo empleado, no tiene una mirada muy imparcial. Pero tú eres curioso, de mente abierta. Eso es impactante. Y vuelve a intentarlo. Chris, neblina, sigue así. Imagina que no estoy aquí. Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta siga en pie después de que te fuiste y liberaste a Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? ¿Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí? Padre de todo. Reina Gna. Recibirán tus bendiciones, los Einherjar. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina valquiria. Grandes soldados estos Einherjar. Pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados. Hago lo que puedo por ellos. Los ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas. Mun fin nafen... Rothar, Moonfinnafen, Gorn, Moonfinnafen, Yana. Bueno, siguiente parada. Oye, qué pelo con la Valquiria. Ah, los libros, bien. Esos son para él. Entiendo que te gusta mucho leer. Estos son solo algunos de mi colección personal. Gracias. Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo. Oye, agradezco tu oferta, pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga. Ahora mismo solo estás de visita, Loki. Un paso a la vez. Quieto, Carl. Pero, con todo respeto, debes saber que... vine a estudiar, no a servir. Lo último que necesito es otro sirviente. Necesito a alguien con motivación y curiosidad, a alguien con iniciativa. Luce bien. ¿Está cocido al fuego? ¿Pero por qué yo? ¿Porque soy mitad gigante? Poca cosa. También Thor. Erlen, trata de no dormirte. ¿Por mí? Bueno, pero... mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado. Una gran oportunidad de aprendizaje para ambos. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos, necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Mira, ahora estás aquí. Deja de preocuparte. Todo estará bien. Casi llegamos a tu cuarto. ¿Mi habitación? Sí, por aquí. Siéntete libre de ir y venir. Toma lo que necesites. Husmea todo lo que quieras. No eres mi prisionero. Y lo más importante, no soy tu padre. Padre de todo, una situación necesita su atención. Sif, olvidaste darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped. Saluda a Loki. ¿Este es él? Aquí, en nuestra casa. Qué bien. Mi diplomático. ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien. La situación es con los enanos. Ya sabes quién regresó. Siempre hay algo. Deja esos libros. Tenemos que hacer otra parada. Seguro. Sif. Bien, estoy aquí. ¿Dónde está? Justo allí, el padre de todo, señor. Jefe, ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trampas mortales volátiles. Aprobé personalmente estos diseños y quisiera añadir que no fue hace poco. ¿Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme? ¿Y esa criatura? ¿Entre las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata y esa es por lejos tu característica más adorable. Ahora escucha. Estoy hablando yo, toda tu economía. Quiero que sepas que confío en ti. Confío en que puedes entregarme estas máquinas, como lo prometiste, a tiempo, dentro del presupuesto y, por supuesto, a salvo. Los enanos nunca me defraudaron y no van a empezar ahora, ¿verdad? Bien. Bien, hijo, te dejaré que recuperes el avión. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a conseguir respuestas, búscame en mi estudio por el pasillo. Ah, y siéntete libre de cambiarte de ropa. Odín. Listo.